José Antonio Cuétara. José Antonio Cuétara. Contador público de profesión y humanista por convicción. Durante los primeros años de su vida profesional, encabezó diferentes proyectos empresariales para CATSA y Globalización Textil, empresas de regenerado de fibras textiles y Ovomex, procesadora de huevo líquido en polvo pasteurizado, primera planta TIF del sector en la República Mexicana y certificada kosher y AIP. Emigró a Europa, donde estudió un Master of Business Administration e incursionó en el marketing, particularmente en el deportivo, descubriendo su verdadera vocación y desempeñándose como directivo en la primera división del fútbol español. A su paso por el Getafe CF, el club fue ganador de 3 soles de oro en el Festival de la Publicidad de San Sebastián, reconocido por la mejor y más disruptora campaña de publicidad de un club de fútbol. A su vuelta a México, puso en marcha una consultora especializada, Partenalia, desarrolladora de marcas de entretenimiento a nivel nacional como Flexon, líder en la República de Jumping Parks. Y específicamente el marketing tiene varios elementos involucrados. Desde un emisor, evidentemente puede haber marketing social o puede haber también marketing político, pero en cuanto al marketing comercial, el emisor normalmente es una marca y traslada un mensaje que busca hacer del conocimiento de un público objetivo mediante un canal lo que es la propuesta de valor. ¿Cuál es la razón por la cual una persona debe de comprar un producto, debe hacer una transacción económica para adquirir un producto o un servicio? Y bajo este concepto es importante tomar en consideración al deporte bajo el siguiente parámetro, y es que ayuda mucho a las marcas a poder trasladar el mensaje en cuanto al canal. Vamos a ver un video rápidamente y después les voy a hablar de 3 características. La posesión del balón tiene que ser tuya. Toca, 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 habla, habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival no crea peligro. Así que toca, 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 habla, habla, de lo que quieras, cualquier cosa. Cine, teatro, amigos, programas de televisión, focas, lo que sea. Pero toca, 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 habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival se cansa. Y si se cansa, no te pregunta por la boda. Líbero, la revista que a través del fútbol habla sobre cultura, estilo, nostalgia y muchos temas más. Decía algo así como toca, toca, toca. Si tú tienes la pelota, el rival se cansa y si se cansa no te pregunta por la boda, en la comida con el suegro. Y esto es precisamente de lo que se trata el marketing deportivo, de desvincular. Esto es una revista de contenido generalista, en donde evidentemente siendo, eso sí, les tengo 2 noticias, vamos a hablar de fútbol, más bien es una noticia y 2 razones. Vamos a hablar de fútbol primero porque es el deporte más popular del mundo y segundo porque es de lo único que sé y un poquito nada más. Entonces, la situación es la siguiente y se trata precisamente de desvincular el traslado de la propuesta de valor de los resultados deportivos. Los resultados deportivos se desempeñan en un terreno de juego. El terreno de juego es precisamente un lugar en donde se juega y los juegos están sujetos a eventualidades que no pueden ser previstas. Entonces, cuando una marca se vincula específicamente a un club por sus resultados deportivos, puede tener un fracaso importante y en ese sentido podríamos hablar, por ejemplo, del PSG, ¿no?, que lleva un montón de temporadas gastándose millones y millones de euros y no consigue ganar la Champions League. Sin embargo, si nosotros utilizamos el canal y 3 características que quiero, junto con 5 conceptos que van a ser con los que vamos a terminar la presentación, que se queden con ustedes, es: tenemos que buscar emocionar, tenemos que buscar hacer reír, y la tercera es el wow effect famoso, sorprender. Bajo esas 3 diferentes características vamos a conseguir que el mensaje sea de impacto. Además, hoy que estamos compitiendo contra un sinfín de gente talentosísima, hace un segundo nos contaba acá un poco el Chapu su experiencia, y hay una dispersión importante del contenido y de los mensajes, no solamente comerciales, sino de contenido, efectivamente, mensajes con contenido que se están lanzando. Así es que bueno, empezamos con el marketing deportivo. Intenté juntar 3 diferentes presentaciones, una es de la Escuela Universitaria del Real Madrid, donde tuve la oportunidad de dar un seminario, la segunda es del Cruyff Institute, que no es el Instituto Johan Cruyff donde estudió Chava Iglesias, porque ese no existe, y el tercero
Es una conferencia que en alguna ocasión estuve impartiendo. Entonces, vamos a hacer un repaso por diferentes conceptos y al final nos vamos a quedar con 5 ideas que van a ser útiles y espero que a ustedes les sirvan en su carrera profesional. El deporte es competencia, la competencia es pasión. La pasión genera sensaciones o sentimientos y los sentimientos son irracionales. Así es que las marcas vamos a poder vincularnos a diferentes mensajes. Después vamos a ver cómo lo importante es elegir cuál es la entidad deportiva, que puede ser un club, puede ser un futbolista, puede ser un entrenador o puede ser un estadio, ¿no? Hemos visto que hay naming rights, para que el vínculo que nosotros realizamos de la marca hacia la entidad deportiva sea el adecuado. Vamos al siguiente, Rafa. Vamos a podernos vincular a líderes de opinión. LeBron James fue el 16º hombre más influyente en el mundo. Estamos hablando de líderes políticos, religiosos. En fin, LeBron James publicaba un tuit, cobraba $200,000 por letra y pues evidentemente lograba persuadir a su público respecto a la decisión. Rafa Nadal, que ha tenido 25 resurrecciones, fue y sigue siendo ahora mismo el español más valuado, más valioso, más reconocido por la gente. El señor del Bosque lo nombraron marqués, el señor Marqués del Bosque, ¿no? Entonces, inclusive accede el deporte, lleva a la gente hacia títulos nobiliarios, en donde no hay otra forma, no, es algo que normalmente no se puede comprar con dinero actualmente, antes sí. Entonces, vamos a ir con líderes de opiniones y con referentes, que esos son diferentes. Quiero decir, si nosotros ponemos en la boca de un líder de opinión un mensaje comercial, va a persuadir, pero si nosotros nos vinculamos a ese tipo de íconos sin poner ningún mensaje en su boca, vamos a poder lograr transmitir cercanía, un modelo a seguir, la tendencia que lo marca la gente. A Iker Casillas en su momento fue el más conocido, el más valorado como Leo Messi, o transmite confianza en el caso de Iniesta. Estamos seguros que si Iniesta dice algo, no lo vamos a dudar con esa carita. Vamos a la siguiente, Rafa. Además está la cuestión de popularidad y eso es un poco de lo que les hablábamos. El contenido deportivo junto con las noticias, quizá hoy en día, después de que estamos hablando de estas plataformas de streaming en donde las producciones televisivas están en demanda, on demand, bueno, pues el fútbol, los deportes en su generalidad, estamos hablando del Super Bowl, de la final de la Copa del Mundo, de por ahí la inauguración de los Juegos Olímpicos, son los contenidos audiovisuales que más audiencia captan. En el caso de España, un segundito en la anterior, Rafa, en el caso de España, el Salón de Trofeos del Santiago Bernabéu era el segundo museo más visitado de todo el país, después del Museo del Prado, que es una de las pinacotecas más importantes de todo el mundo. Ahora sí vamos con la siguiente. Y acá hacemos una primera preconclusión. El patrocinio deportivo genera una ruptura, un choque contra el consumo premeditado. ¿Y esto qué quiere decir? Efectivamente, si nosotros vinculamos nuestro producto a una entidad deportiva que tiene impacto y que está alineada con una estrategia y una táctica, vamos a conseguir que el público objetivo, vamos a lograr que el público objetivo efectivamente consuma, por habernos subido en ese tren, nuestro producto. Lo segundo es que es una forma en la que se cuela, ¿no? Los requerimientos o los requisitos del consumidor de manera objetiva. A ver, el deporte irracional, decíamos hace un momento, y hoy en día uno de los clubes deportivos de fútbol más importantes de México, indiscutiblemente, es el Cruz Azul. Y no hay una razón por la que en los últimos 30 años alguien pueda seguir leyendo al Cruz Azul. Sin embargo, es uno de los 4 equipos más populares del país. Y esto siempre hablando de la razón de los resultados deportivos, que es, decía, justamente lo que queremos evitar. Y luego también es un método de segmentación. Puse yo el caso de Bwin, que es un caso muy antiguo, porque además de estas 3 características anteriores, Bwin y todas las plataformas de apuestas online estaban como un poco en un limbo que no era exactamente dentro de la normatividad, de la legalidad, de la generalidad de los centros de consumo a los que llegaban, no estaban en algunos paraísos fiscales y como que no estaba totalmente regulado su método y no estaba también, tampoco, validada la forma, sobre todo, no solo en las apuestas deportivas, sino en las de juego como tal, ¿no? Vamos a la siguiente, Rafa.
Este, por ejemplo, es él ya murió, don Emilio Bottini, el presidente de Grupo Santander Mundial, y esa fotografía está muy sonriente, está muy contento porque había conseguido firmar el patrocinio de Santander hacia Ferrari, que es una de las entidades deportivas más importantes del mundo, junto con los Yankees, los Dodgers, los Lakers y el Real Madrid, por ahí quizá, ¿no? Y entonces, bueno, sucede, y esto importa mucho para todos aquellos que están dirigidos hacia la comunicación y el advertisement. El deporte es un contenido audiovisual omnipresente, insisto, la actualidad y la importancia que tiene en cuanto a su transmisión en vivo es determinante. Es, a lo mejor alguno de ustedes me puede decir, yo he visto 4 o 5 veces Star Wars 1 o la película que sea, pero es difícil que alguien vea más de una vez un partido de fútbol, pues porque ya sabe cuál va a ser el resultado final y la emoción, que es la razón principal, uno de los decanos más grandes del periodismo y promotor del deporte, que es don Enrique Montero Ponce, pues así es como lo define, ¿no? El deporte, el fútbol, es un espectáculo, y el espectáculo está precedido o caracterizado por la emotividad que traslada. Y entonces, claro, pues si no hay la sorpresa final del resultado, pues no tiene ningún sentido volverlo a ver. Y finalmente es un canal, bueno, más bien es un método, hablábamos del canal, en el cual se genera economía de la efectividad de los GRPs, ¿no? De los grados de rating de cada uno de los mensajes que se logran trasladar. Esta es una gráfica, es interesante, es reveladora, tienen ahí algunos de los clubes más importantes de Europa y están divididos en 4 diferentes niveles de ingreso. Y acá es donde va a tomar relevancia la gestión del marketing en los clubes de fútbol en particular. Vemos, por ejemplo, un Real Madrid que tiene muy compensado. El amarillo es el match day, que se le llama, los ingresos que se generan a partir del día de partido por ticketing o por venta de esquilmos, inclusive en algunos casos por merchandising. El segundo son los derechos audiovisuales, el tercero es el marketing, que es en su total generalidad, desde los patrocinios, los acuerdos, el sponsor técnico, etcétera, y el final, el azul, son otros ingresos. Ahí se ve el caso del Arsenal, donde es muy curioso cómo el otros ingresos es inclusive el segundo punto más importante del presupuesto, y en ese caso ellos habían desarrollado inmobiliario, bueno, habían hecho un desarrollo inmobiliario en la Gran Bretaña, entonces, bueno, pues es completamente atípico. Centrarse en el Bayern de Múnich, que es el cuarto, justo donde está la punta del cursor, ¿cómo es que los derechos audiovisuales dejan de tomar relevancia en Alemania para trasladar su gran fuerza a los ingresos de marketing? Y el caso de los equipos italianos, que son los últimos, por ejemplo, la Juve, el Inter de Milán y el AC Milán, ¿cómo es que la totalidad o la gran parte de sus ingresos vienen derivados por los derechos audiovisuales? Y hoy por hoy podemos estarnos dando cuenta cómo la Serie A italiana está cayendo en cuanto a la calidad y los resultados, sobre todo en competencias europeas, porque eso sí que a la inversa, la gestión económica y de marketing en un club deriva en la eficiencia del presupuesto, en el incremento del presupuesto, y eso obviamente repercute en los resultados deportivos, cosa que no a la inversa, como lo comentábamos anteriormente, o queremos buscar que eso no suceda así. Vamos a lo siguiente, y esto ya es desde la perspectiva de un club que en su momento fue un gran reto, porque era un club que estaba en un entorno poco favorecedor, donde había 2 grandes entidades que pues eclipsaban en su totalidad a equipos pequeños. Si acaso inclusive comparado contra la Comunidad de Madrid con el Rayo Vallecano, pues era un club, el Getafe Club de Fútbol, con muchísimo menos solera y mucho menos arraigo en cuanto a la masa social, lo cual hace un poco más complicada su comercialización, pero acá tanto para la entidad deportiva como para el patrocinador, para conseguir la efectividad del patrocinador, se tienen que hacer 3 diferentes planteamientos estratégicos. Primero es definir qué es lo que somos. Lo segundo es determinar cuáles son los objetivos, tanto de la entidad deportiva como de la marca al vincularse con nuestra entidad deportiva. Y el tercero es acotar los alcances, es no generar expectativas, porque la frustración rompe relaciones y genera mala reputación para los siguientes prospectos de patrocinio.
Y este fue el análisis que yo hice particularmente del Getafe. A mí me da mucha risa cuando de repente un club que lleva perdiendo un montón de años, o que más allá de que lleve perdiendo o peleando el descenso, no ha conseguido resultados o méritos deportivos importantes, sigue trasladando ese mensaje de somos los mejores, vamos a ganar este año, sí, vamos a conseguir el campeonato. En este caso no es así, no podemos contar mentiras, porque más la gente la podemos engañar solamente una vez, nunca más. Y entonces tomamos estos cuatro puntos que era nuestra fortaleza y era el second choice. En aquella ocasión el Getafe empata 4-4 en la Copa de UEFA, lo que ahora mismo es Europa League, es un partido francamente memorable en cuartos de final, pero queda eliminado por la posición en la tabla posteriormente, y esa fue una de mis principales, books insignia, fue el Getafe 2. Estadísticamente dos o tres veces al año, da un resultado extraordinario. Le mete 4-0 al Barcelona en su campo para dejarlos eliminados de la Copa del Rey. Ese partido venía precedido de un 3-0 en el Camp Nou, aquel gol famosísimo de Leo Messi que emula el de Diego Armando Maradona en la Copa del Mundo 1986 contra Inglaterra. Y luego dos finales de Copa del Rey, que es increíble que un equipo tan pequeño pues haya conseguido. Sin embargo, en ambas, en las dos ocasiones, las perdió. Entonces, ¿qué es lo que podemos contar a partir de esto? Vamos a la siguiente. Ese es el activo más importante que tenía el club hasta ese momento, que era la portada de Marca poniendo sois nuestros héroes, y Getafe es España, se convierte en el equipo de todos y traslada una emoción. Había yo mencionado la palabra hace un momento del second choice, somos la segunda opción de muchos, y no generamos una repercusión negativa porque a la gente no le caemos mal, como a su equipo de repente si le ganamos una vez no le peleamos la liga, pues no cae mal, y como este año nos ganó a nosotros, el siguiente le gana al otro. Y también, que ese es uno de los puntos más importantes, se trataba de ver reflejada la expectativa de la superación de cada una de las personas que tenemos dentro de nosotros en un sueño a conseguir que se pueda hacer realidad en algún momento, todavía no. Y entonces, bueno, esta es un poco la explicación de por qué justamente ese era el valor, el activo más importante de la marca, y es precisamente porque a la gente le gustan los mártires, hasta Superman tuvo que morir en algún momento. Vamos a la siguiente, Rafa. Y luego, este quizá es la parte más importante, cómo pudo haberse llegado a erosionar la marca y a partir de un resultado extraordinario, simple y sencillamente haber regresado a las condiciones a las que el equipo pues estaba destinado por sus características, a su presupuesto. ¿Qué hubiera sucedido si después de acceder a las semifinales, pasando por ese momento pues tan espectacular y tan emotivo de los cuartos de final en tiempo extra, donde además Rubén de la Red había sido expulsado en el minuto 4, hubiéramos quedado malamente eliminados en la semifinal? Pues simplemente todo el mundo se hubiera olvidado de lo anterior, un poco lo que hablábamos hoy en la mañana en la transmisión de radio de este futbolista de las Chivas, que se me escapó hoy el nombre, que mete un golazo y de repente se baja los pantalones y la gente, en vez de hablar del golazo, pues habla de la otra tontería. Y luego la definición de las características de la marca: somos audaces, somos frescos y estamos enfocados a la juventud. Vamos haciendo ese análisis, pasamos a la siguiente, Rafa. Vamos haciendo ese análisis y entonces vamos hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia un público diferente. La siguiente. Sumado a los esfuerzos institucionales, perdón, a los valores institucionales, están muy claritos desde el principio, además repetidamente de una manera orgánica, tanto su público, su audiencia, su masa social, su directiva y sus futbolistas, que esa parte es bien complicada de poder conseguir, el que un muchacho rico que juega fútbol, es popular, pueda asumir estos tres valores, que son esfuerzo, humildad y trabajo. Siguiente. Y estos seis otros puntos que a las marcas les interesan. Estamos hablando de una entidad que es financieramente saludable, que no tiene deudas, que es confiable, que es que puede mantener a salvo en cuanto a sus características, cercana y que va a impactar a la familia. Vamos con la… Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Este fue quizá el resultado más importante que conseguimos como equipo en esta entidad deportiva, y fue llevarla al ranking 132 global de 200
entidades deportivas, bueno, de 200 clubes de fútbol evaluados, en donde ya nos dan un grado de inversión B+, y nos hacen una valoración de marca de 10 millones de euros, que son el 8% del total de la valoración del club de 129 millones de euros. Este certificado nos llevó a poder acercar el club en una operación de prospecto de compra al Royal Emirates Group en Dubái, que finalmente no logramos concretar, pero es muy difícil el poder hacer una valoración de un club de fútbol. Hemos visto 20 veces que se han dicho, ¿cuánto vale un club? 15 millones de dólares la licencia de competición, pero ¿cuánto valen las cartas? ¿Pero cuánto vale el presupuesto del año? Etcétera. Sin embargo, si viene una entidad reconocida a nivel global que califica los grados de inversión de cada una, no solamente de las entidades deportivas o clubes de fútbol, sino de las empresas que cotizan en el mercado secundario de acciones en la bolsa, pues entonces es mucho más sencillo poder determinar cuál es la cifra sobre la cual tiene uno que tomar el punto de partida. Vamos a la siguiente. Y luego, bueno, esto es un poco contarles cómo es que en congruencia, porque es muy importante tener el alineamiento de todos estos conceptos anteriores, en el momento que una de las cosas se sale de lo que se está discutiendo, del discurso que se quiere dar, simple y sencillamente se pierde la credibilidad. Entonces, como una organización cercana, bueno, pues no sé si se alcanza a ver el primer póster, por ejemplo, era un tabloide que colocábamos en la calle donde tenía el agujero, ¿no? En donde la gente ponía su cara, y bueno, pues nuestro mejor fichaje en el mercado de invierno eres tú. Acá esto es un señor que es una tienda de una miscelánea, un Oxxo en símil de la región, ¿no? Que además es reconocido, en donde lo colocábamos como parte de la alta para la campaña precisamente de invierno de fichajes. Vamos a la siguiente, Rafa. Y esta, acá merece la pena también hacer antecedentes. Cuando hicimos todo este planteamiento y en congruencia con la situación en la que Burger King se desempeñaba en ese momento, a diferencia de muchos otros lugares, Burger King va por debajo de McDonald's, además significativamente en cuanto al mercado en España, y Burger King en un acto de honestidad se calificó como una second choice, y entonces una second choice de Mark con una second choice de canal hacía total sintonía. Y bueno, por ejemplo, esta fue una iniciativa que gustó muchísimo, ¿no? En donde poníamos en la parte de atrás de la camiseta la cara del rey para que a la hora de festejar, que estaba particularmente de moda hacer ese gesto, bueno, pues quedara colocado precisamente el rey en la cara del aficionado. Después nos… El Bar, bueno, digo, a ver, lo tendré yo que decir cómo es. Efectivamente, el Barça en alguna ocasión tomó esta referencia y le puso Intel Inside a la camiseta por dentro, ¿no? Y entonces hizo mucho eco, porque aunque no tenía visibilidad, pues el público sabía que iban equipados de esta manera. Pasamos a la siguiente. Bueno, una acción más, ¿no? Enfocados hacia el mercado joven y conscientes de que tomaríamos 14 años en poder labrar la marca, pues hacíamos esto, ¿no? Íbamos a los hospitales de Getafe con los futbolistas, con una comitiva, un grupo, un comando con los futbolistas a entregar estas bienvenidas al mundo, ¿no? A los niños recién nacidos, pues en una carta que dirigía el club y donde se les entregaba sin ningún costo, pues, su primer gafete de abonado. Siguiente. Y acá es importante tomar ahora en consideración estos casos de éxito, porque uno aprende en la medida que va uno intentando y que se va equivocando. Nos fue muy bien con Burger King en el caso específico del abaratamiento de los GRPs en cuanto a la afinidad de imágenes, como les comentaba yo ahorita. El caso de Nevir, que es una marca de electrodomésticos, principalmente pantallas planas, estaba haciendo su campaña de marketing específicamente con espectaculares, con publicidad estática, dio el brinco, lo convencimos, se colocó en la trasera de la camiseta y la verdad es que dio un gran salto en cuanto a la exposure de brand, pero además también respecto a la legitimidad que le da la presencia en una camiseta de un equipo de primera división de la mejor liga del mundo. El caso de SDS es una compañía de seguridad que pertenece a Cometra, precisamente mexicana, y bueno, pues en esa ocasión conseguíamos pues pertenencia y el intercambio, que es otra forma de generar ingresos para el club, pues no haciendo desembolsos. Y finalmente Homa, ¿no? Que el sponsor técnico es muy importante en cualquier entidad deportiva, es el que suministra pues uno de los
de los elementos de identidad más importantes que tiene un club, que es el uniforme, y a partir de esto conseguimos hacer una sociedad que ha durado hasta el momento con Joma, precisamente, que es Deportivo de Toledo, una localidad cercana a Getafe. Y luego, bueno, pues sí es verdad, por ejemplo, que nos encontramos con algunas oportunidades, como el caso de IG Markets, que iba en la parte trasera del pantalón, que es la ETA. Si algún día, chicos, están ustedes en algún club y hacen las gestiones de marketing en cualquier entidad deportiva, tienen que garantizar de alguna u otra manera que las marcas se vean. En esta ocasión, aunque estaba reglamentado por la FIFA el que tuvieran que llevar dentro de los pantalones las camisetas, los chicos se las sacaban y no podía uno argumentar ninguna otra cosa, porque decía, así yo no puedo jugar bien y si no me la saco, la camiseta, no meto goles y no juego bien. Entonces, ahí tuvimos algunos problemas, ¿no?, con IG Markets. Y luego el caso de BetVictor, que era el holding de la marca local, que era Mister Apuestas, en donde cambió la imagen de marca en un par de ocasiones, en alguna otra utilizaron precisamente la marca de BetVictor, y bueno, pues obviamente no se consiguieron en esos dos casos los objetivos. Vamos con la siguiente, Rafa. Acá es donde vamos con esos cinco puntos que a mí me gustaría que para ustedes fueran útiles. Y el patrocinio deportivo es un método, clarísimamente, un método de abaratamiento de los GRPs en los medios tradicionales. La inserción de una marca en el pecho, en el frontal de una camiseta de cualquier club del mundo, de cualquier disciplina, tiene el objetivo de generar presencia televisiva, específicamente, ¿no? Y en las acciones de branding, pues precisamente es uno de los métodos en cuanto al canal que genera esa eficiencia. Luego, el patrocinio deportivo es un método de generación y o redefinición de la imagen. Si de manera alineada y congruente se sube una marca a una entidad deportiva que está bien analizada y que también guarda congruencia con sus acciones, con el día a día, en el campo inclusive, puede ser la forma en la que se trasladen de una manera implícita y efectiva los valores de la marca comercial. El siguiente. El patrocinio deportivo, y hoy en día cualquier centavo que se pone sobre una acción de marketing tiene que, ese va a ser el último de los puntos, tiene que generar un ROI, un return of investment. Y el patrocinio deportivo es una vía para llegar a colectivos, hacia la masa social. El poder incluir dentro de los assets, de los activos del patrocinio deportivo, el poder hacer acciones directas con sus comunidades cautivas es muy importante. También puede ser un peaje para el alcance de objetivos. Y acá lo menciono porque es algo que sucede, aunque no es deseable. Había, por ejemplo, un caso, el de Villarreal, lo conocerá alguno de ustedes, ha jugado en alguna ocasión competencia europea, ha estado en los primeros puestos de la liga, estuvo patrocinado durante 5 años por el aeropuerto de Castelló, Villarreal pertenece a la comunidad de Castelló, y de ese aeropuerto nunca jamás, hasta ahorita, nunca ha despegado ni un avión. Entonces, sí, el utilizar el fútbol o el deporte para legitimar alguna posibilidad, hay algunas marcas que se han subido a las entidades deportivas para hacer un testing de cuál es la repercusión que pueden llegar a tener, es algo que ocurre, aunque el peaje, el pago que se puede hacer para poder conseguir esa información es normalmente muy caro. La necesidad del reflejo inmediato de la inversión del patrocinio en el return of investment es incompatible con el cedimiento de marca, y ahí es por eso que tiene que haber un muy buen equilibrio entre cuáles son las posibilidades y la, se acuerda, ¿no?, que era el tercer punto del análisis, las posibilidades que el club puede brindar dentro de una de un acto de honestidad que le puede brindar a la marca para que efectivamente puedan ellos medir sus resultados. Hay 3 etapas en cualquier patrocinio deportivo. Una es la iniciación, está normalmente marcada por euforia, por entusiasmo, por alegría. La segunda es la consolidación, y la tercera es la decepción, y lo importante es alargarla de en medio y acortar las 2 de las esquinas. Me gusta siempre despedir con esta porque efectivamente ahí podemos darnos cuenta de cómo es que reflejar el deporte como un contenido universal es fabuloso. Y se recordarán que les había yo dicho 3 características que son emocionar, donde el deporte nos ayuda mucho, el canal, lo veíamos en el tema de los GRPs, la segunda, además de emocionar, era hacer reír, y la tercera era sorprender.
Este que es el video con el que yo me voy a despedir es precisamente uno de, de los que concursó en el Festival de la Publicidad de San Sebastián. Teníamos el proyecto de llevarlo a Cannes, finalmente no se alineaba con los intereses del club en ese momento y tuvo muy buenos resultados. No tiene contenido como tal, no explícito, pero sí es cierto que tiene contenido sexual, simplemente discreción, y es una broma, solamente es para poder ejemplificar qué es lo que uno puede hacer a través del fútbol al margen de lo que son los resultados deportivos. La última temporada, el Getafe ha sido uno de los equipos de primera al que menos gente fue a ver al campo. Pero la solución es sencilla, está dentro de ti. Hablamos de donar esperma, tu esperma. Para asegurarnos de que allí salga un auténtico seguidor, hemos hecho la primera película X del Getafe. Unos extraños acontecimientos sucedieron en una peña del Getafe, que hicieron que se convirtieran en zombies. Zombies calientes. Zombies calientes del Getafe. Hemos hecho esta película porque tiene sentido pensar que si en el momento de donar tienes el Getafe presente, el sentimiento azulón se heredará. Buenos días. ¿Has dicho cipote? Una vez terminada la película, la distribuimos en varias clínicas de inseminación artificial. También en la web le facilitábamos las cosas a los interesados en donar con un sencillo formulario que enviamos a las clínicas asociadas. Recibimos 18.345 solicitudes y 480 aficionados ya han donado en las clínicas de donación de esperma de Madrid. La repercusión en los medios no se hizo esperar. Lo único que importa es que los aficionados llenen su bote de esperma para que, gracias a ellos, seamos más. Bueno, pues precisamente de eso se trata, de hacer una broma, de hacer reír, tuvo su éxito en aquella ocasión, de sorprender, porque indiscutiblemente, bueno, pues el relacionar sexo, fútbol y chiste, bueno, pues a la gente la sorprende, y luego emocionar, tiene ese contenido épico, ¿no?, que lleva el fútbol. Nosotros esa temporada habíamos estado justamente a salvarnos en la penúltima jornada, realmente no le habíamos podido contar nada a nuestra audiencia, a nuestra masa social, a nuestro público. Lanzábamos la campaña de abonados, que es una parte importante de lo que consigue el club como parte de su presupuesto inicial, y jugaba la Supercopa de España al día siguiente, el Real Madrid contra el Barça, o sea que teníamos que hacer algo que fuera muy diferente y lo conseguimos. La verdad es que a partir de ese resultado, bueno, pues levantamos la nariz. Esto por mi parte es todo. José Antonio Cuétara. José Antonio Cuétara. Contador público de profesión y humanista por convicción. Durante los primeros años de su vida profesional, encabezó diferentes proyectos empresariales para CATSA y Globalización Textil, empresas de regenerado de fibras textiles y Ovomex, procesadora de huevo líquido en polvo pasteurizado, primera planta TIF del sector en la República Mexicana y certificada kosher y AIP. Emigró a Europa, donde estudió un Master of Business Administration e incursionó en el marketing, particularmente en el deportivo, descubriendo su verdadera vocación y desempeñándose como directivo en la primera división del fútbol español. A su paso por el Getafe CF, el club fue ganador de 3 soles de oro en el Festival de la Publicidad de San Sebastián, reconocido por la mejor y más disruptora campaña de publicidad de un club de fútbol. A su vuelta a México, puso en marcha una consultora especializada, Partenalia, desarrolladora de marcas de entretenimiento a nivel nacional como Flexon, líder en la República de Jumping Parks.